pausamentar, ba, 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 no? ba, Kaixo eta egunon guztioi, ongi etorriak. Eta mila tik eh bezala. bezalaxe. Labur laburra salduko dut zergatik erabaki dugun jardunaldi hauek antolatzea Gipuzkoako foru aldunditik. Hemen gaude aldundiaren egoitzan, Gipuzkoako plazan Eta guk fizikoki bakarrik ez, simbolikoki ere, aldundian benetan Gipuzkoar guztion plaza izatea nahi dugu. Elkar ezagutzeko, estabidatzeko, astertzeko, elkarrizketaratzeko, aurnartzeko, pentsatzeko. Euskarak badu aditz eh, bat oso adierazgarria dena plazaratu. Eta guk Gipuzkoar guztiona den etxe hau Gipuzko arron eskura jarri nahi dugu, hainbat gaiaren inguruan ikuspegi ezberdinak eta informazio interesgarria plazaratzeko. Horretarako hainbat ekimen prestatzen ari gara eta jardunaldi hauek dira lehen adibidea. Euskal Zuzenbide Zibileko lege berriak eman du zerezanik, bai arlo teorikoan eta baita arlo praktikoan ere. Jardunaldi hauetan bi arloak jorratu nahi ditugu hainbat legelari eta adituaren eskutik. Gipuzkoako kasuak gainera baditu zenbait berezitasun legearen eta historiaren ikuspegitik. Eta hori eta zere arituko dira gaurko gonbidatuak. Eta noski, herritarren artean interes handia piztu du legeak. Oinordetzaren arloan aldaketak ekarri ditu, marko juridiko berriak, horien inguruko zalantza, konsultak eta argitu beharreko guztiak argitu nahi ditugu gaurko jardunaldi honetan. Bai arri, arlo praktikoan, gipuzkoar guztiok jakin dezagun nola eragiten gaituen. Oso posi gaude, sekulako erantzuna izan duelako deialdi honek eta hainbat eskaera jaso ditugulako. Eta gehiago losatu gabe, eta maia aurkeztu horretik, bentsat niri e, nire eta diputatun Gipuzkoako diputazioaren izenean, eskoran adierazi Luis Elizeki eta Maite Barru eta Beina ekitaldi hau antolatzeagatik eta hitza emango diet gaurko ekitaldiaren aurkezpenean partatuko duten ordezkariei. Asteko Marko Lano diputatu nagusiari, Juan Luis Ibarra Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiko presidenteari, Juan Bautista Mendizabal Euskal Herriaren adizkiden elkarteko Gipuzkoako presidenteari eta Juana Goizueta Euskal Herriko Unibertsitateko Zuzenbide Fakultateko dekanuari zuena da hitza, mila eskereta ongitorriak Gipuzkoako Foro Aldundiara, Gipuzkoako Plaza Berri Honetara. Dibutatu nagusia, zurea da itza. Bai, Euskal Autonomia Arkidogoko Justizia hau zitegi nagusiko presidente jauna, de ordezkaria, Gaskoen Godakoak, autoritzaetan guztiei, egunon, oneri daukit agur hitz labur batzuk egitea ja, bakarrik, Eta alde batetik nik esango nuke, Imanolak esaten zuen bezala, ba, e, bizi bizi dagoen kontu bat ezaz egingo dugula aurko jaurdu Hain zuzen ere, daki zuen bezala, zuek ni baina asko ere hobeto legebiltzarrak onartu berri du Euskal Zudizen Bide Zibilaren lege berria. E, guk etxe honek izan zuen harremanik aurreko legearen garapenarekin, hain zuzen ere, e, laro eta mabian, mila behatzerun da laro eta mabian onartu zen legeak ba, garapen txikia izan zuen hasiera, baina gero e, gainera hemen daukagun inakitzueka foru aldundian dian ardu zelarik, laro eta emeretzian, ba, berak e, garatu zuen lege hori, bere esku, e, eskutik e, zera garatu zen lege hori gipuzkoan, eta neurri handi batean baserri begira egintzen lan hori, eta bueno, orain arte eduki dugun estenategiak behintzat baserrien ikuspeditik batzuen definizio bat, Eta aldiz, orain ikusten duguna da lege berriak, legebiltzarrean onartutako lege berri honek bakaratu egin duela ikuspegin ikuspegi hori eta dagoeneko Gipuzkoar hiritar e, iritar guztietara edatu duela. Beraz, ba lehenik eta baina esango nahi nukeena da une honetan aldaketa horrek Gipuzkoar guztioi ekarri dugula aldaketa garrantzitsu bat. Batez ere Imanolak aipatzen zuen bezala oinordetza arloan. Nik esango nuke hor gu ikusi dugu la gure inguruan Eh, ba, e, kezka hori bazegoela zalantzak zeudela lege honen ba, onarpenaren ondoren eta horregatik iruditzen zaigula iruditzen zaigula interesgarria jardunaldi hau martxan jartzea eta egita eta antolatzea. E, uste dugulako benetan ba, alde batetik interes handia dagoela kalean eta baita ere profesionalengan eta baita ere akademian eta azkenean edatu dan olatu badagoela interes e, ikuspegitik eta gustu dugu ba gure partetik eta ardura hori geneukala hartu dugula ba, pixka bat sozializazio lan hori eta zeuden zalantza hori erantzuteko ba, bidea ematea, erakunde bezala. Hori da gaurko jardunaldi horren e, nagusia eta eskerrak eman, baita ere, ba, araubide arau e, zea, publikoko, funtzio publikoko zuzendaritzari eta, eta arau bide juridikoko ari baita ere ba, antolak eta lanak egin dituztelako, Mil esker baita ere, ba, jardun hauetan parte hartzea erabakitu duten guztiei eta baita ere etorrezareten guztioi.

Agradezco a los organizadores de este acto y, muy singularmente, al catedrático don Jacinto Gil su cordial invitación para dirigirles la palabra en la presentación de esta jornada de estudio sobre la Ley del Parlamento Vasco 5-2015 de 25 de Junio de Derecho Civil Vasco. Sin perjuicio de la cortesía institucional, mi presencia en esta jornada me permite expresar la gratitud y la satisfacción de la Judicatura por razón de la responsabilidad que el legislador vasco ha atribuido a los órganos judiciales con jurisdicción en el País Vasco en la interpretación e integración del derecho civil de la comunidad autónoma. La nueva regulación legal define un marco de referencia para el desarrollo y aplicación del derecho civil propio del País Vasco que innova de manera significativa. La organización de la experiencia jurídica acumulada sobre el derecho foral que se expresó en la segunda mitad del siglo XX mediante la compilación de derecho civil foral de Vizcaya y Álava de 30 de julio de 1959, así como mediante la ley del Parlamento Vasco 3/1992 del derecho civil foral del País Vasco, modificada en lo relativo al Fuero Civil de Guipúzcoa por la ley del Parlamento Vasco 3/1999. La magistrada y los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que tengo el honor de presidir, hemos podido reflexionar sobre algunos de los elementos de la Ley 5-2015 el pasado mes de noviembre a lo largo de las jornadas que se desarrollaron en Bilbao a convocatoria del Parlamento Vasco. Con fundamento en estas aportaciones, me permitirán que señale cuatro elementos, dos referenciales y dos complementarios de carácter funcional que en el futuro podrán dotar de sentido a la contribución que se confía a la Judicatura en el País Vasco en la conversión del derecho civil vasco en un derecho vivo, estable y elástico, encarnado en la evolución de las relaciones jurídicas cotidianas. El primero de estos elementos, con el que se desborda definitivamente el marco previo ocupado por el derecho foral, se refiere al establecimiento por el legislador de una vecindad civil común compatible y articulada con la vecindad local en cualquiera de los municipios de la comunidad autónoma llamada a ampliar la vigencia y subsiguiente aplicabilidad del derecho civil vasco a todo el ámbito territorial del País Vasco. Se trata de un estatus enriquecido de vecindad civil común cuya titularidad se reconoce en plena igualdad a las ciudadanas y los ciudadanos de nuestro País Vasco a quienes el Estatuto de Gernika atribuye la común condición política de Vascos. La funcionalidad de este elemento del renovado marco de referencia no se agota en su cometido instrumental en orden a la resolución de los conflictos de leyes. Además, la institución de una vecindad civil común proyecta sobre el derecho civil vasco el principio de igualdad territorial de la ciudadanía ante la ley. Esta nueva dimensión de la igualdad jurídica expresada en la vecindad civil común reconfigura el título competencial exclusivo del artículo 15 del Estatuto de Autonomía, por el que se habilita al Parlamento vasco para legislar en la materia de desarrollo del derecho civil propio y permite proyectar la regulación autonómica sobre ámbitos institucionales conexos, hasta ahora, vedados o al menos velados por una noción meramente conservadora de la formalidad. Así hemos podido comprobarlo en la Ley del Parlamento Vasco 7/2015, promulgada apenas unos días después, el 30 de junio, por la que se regulan las relaciones familiares en supuestos de separación o ruptura de los progenitores. Y así también la disposición adicional tercera de la Ley 5/2015 nos muestra cómo el nuevo Estatuto de la Vecindad Civil Vasca ha determinado la modificación de la Ley 2/2003 reguladora de las parejas de hecho en cuanto a la definición legal y a la determinación de su ámbito de aplicación. Anotaré un segundo elemento que define y encauza la contribución de la Administración de Justicia en la calidad aplicativa del derecho civil vasco. Me refiero al tratamiento que la Ley 5-2015, en el artículo 2 de su título preliminar, dispensa a la jurisprudencia sobre el derecho civil vasco. En las jornadas del pasado mes de noviembre, a las que he hecho de referencia, este tema fue objeto de la reflexión del magistrado don Antonio García, compañero de la Sala civil, del civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, a quien voy a seguir en esta anotación. En el sistema de derecho civil vasco al que dota de nuevo marco la Ley 5.2015, 2015 la jurisprudencia recibe una función institucional y un método de obtención que se apartan muy significativamente de la regulación dispuesta por la derogada Ley 3-1992. Una regulación que en este apartado se limitaba en 1992 a reproducir la fórmula del artículo 1.6 del Código Civil, por la que se atribuía a la jurisprudencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia la función de complementar el derecho civil foral. Apartándose del antecedente, la nueva regulación, según se expresa literalmente en el apartado 2 de la expresión de motivos, persigue el objetivo de responder a las necesidades de seguridad jurídica y certidumbre sobre el alcance e interpretación de las normas aplicables desde una perspectiva adaptada a los tiempos actuales y a la legislación procesal y planta judicial existentes. En esta línea de principio, consecuente con una concepción actualizada de la potestad jurisdiccional, el artículo 2 de la Ley 5-2015 sitúa la función de la jurisprudencia a los efectos del derecho civil vasco en un ámbito distinto y diferenciado del tradicionalmente asignado a las fuentes del derecho. El legislador, con todo acierto, va a encuadrar el cometido de la jurisprudencia en el específico marco de la depuración de la interpretación jurídica y de la integración normativa de los preceptos del derecho civil vasco. Por esta razón, el artículo 1 de la Ley 5-2015 no sitúa a la jurisprudencia entre las fuentes constitutivas del derecho civil de la comunidad autónoma, sino en el subsiguiente ámbito de la aplicación del derecho, un ámbito que se desarrolla mediante el ejercicio de la actividad jurisdiccional en el contexto del proceso adversarial, argumentativo, interpartes y al servicio de la finalidad constitucional de garantizar la efectividad en la tutela judicial de los derechos e intereses legítimos recabados recabada por las personas litigantes. El legislador vasco parece así alejarse decididamente de una noción anclada en el formalismo dogmático y positivista para resituar a la jurisprudencia en el plano de la razón práctica argumentativa dimanante del deber constitucional de motivación de las resoluciones judiciales. Esta es la noción que luce en el artículo 2 de la Ley 5-2015, cuando en su apartado 1 dispone que la jurisprudencia depurará la interpretación e integrará los preceptos del derecho civil vasco y cuando, a renglón seguido, determina que se ha de entender por jurisprudencia a los efectos del derecho civil vasco la doctrina reiterada que en su aplicación establezcan las resoluciones. Motivadas, subrayo, motivadas de los jueces y tribunales con jurisdicción en la comunidad autónoma del País Vasco. El acento del legislador en la motivación de las resoluciones judiciales, entendida en clave de razón de decidir, así como el subrayado del requisito de la reiteración de la doctrina establecida en la aplicación de la norma, definen un método corporativo ascendente y coral para la producción de la jurisprudencia sobre el derecho civil vasco que comporta una reseñable novedad. Un método en el que el buen derecho que llega a depurarse mediante la doctrina jurisprudencial no se obtiene mediante la aplicación del principio jerárquico descendente, al que inevitablemente conducía la consideración de la jurisprudencia como fuente del derecho, sino mediante el proceso de evaluación razonada de la fuerza cualitativa de las argumentaciones jurídicas en cada una de las instancias y grados, de forma que la encomienda que el legislador efectúa al tribunal con competencia casacional en este caso a la sala de lo civil del Tribunal Superior de Justicia va a corresponderse con la función unificadora, la función de reconducción a la unidad de la doctrina que emane de los distintos juzgados y audiencias. Permítame que le señale ahora ya de manera muy resumida dos elementos complementarios de carácter funcional, aunque no por ello menos importantes para el éxito de la encomienda que la Ley 5/2015 nos traslada a la Administración de Justicia. La función unificadora de la jurisprudencia en el área del derecho civil vasco atribuida a la sala de lo civil eh, se encuentra hoy con un fuerte obstáculo dimanante de la legislación procesal reguladora del recurso de casación regional que se recoge en la ley de enjuiciamiento civil y que resulta aplicable, en defecto de legislación especial, a los recursos de casación de los que aquella sala deba conocer. La exigencia de que la cuantía del proceso exceda de 600.000 euros como requisito para la recurribilidad en casación de las sentencias dictadas en segunda instancia por las audiencias provinciales ha dejado reducida, de hecho, en la anterior casación foral y probablemente, si no se remedia en la futura casación en materia de derecho civil vasco, a los supuestos de apreciación de concurrencia de interés casacional en la resolución del recurso de conformidad con las muy con los muy restrictivos requisitos del artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. De forma que, si bien la vigencia territorial plena de la Ley 5-2015, así como de las conexas, como la Ley 7-2015, permite pensar que en el futuro se producirá un incremento sensible de los procesos judiciales en los que se enjuician relaciones jurídicas reguladas por el Derecho Civil vasco, sin embargo... La depuración jurisprudencial en la interpretación e integración de los sus preceptos se va a ver sensiblemente obstaculizada por la vigente normativa reguladora del recurso de casación civil atribuido al enjuiciamiento del Tribunal Superior de Justicia. Parece por ello oportuno recordar que la reserva a la competencia exclusiva del Estado de la legislación procesal, que se efectúa en el artículo 149.1.6 de la Constitución, contempla como excepción la legislación procesal reguladora de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las comunidades autónomas. Con fundamento en esta habilitación constitucional, los parlamentos de Cataluña, Galicia y Aragón han aprobado sendas leyes reguladoras de los respectivos recursos de casación en materia de derecho civil propio, en las que o bien se excluye la suma graváminis o bien eh, se fija en una cuantía más proporcionada con el común alcance económico de los litigios en esta materia. Confiamos en que esta senda llegue a ser transitada también por el Parlamento vasco. Finalmente, me van a permitir subrayar que la promoción de una jurisprudencia de calidad obtenida a partir de las motivaciones de las resoluciones judiciales de la primera instancia requiere de una sostenida oferta de formación continuada en Derecho Civil vasco dirigida a los juristas y, en este caso, a los jueces. Que desempeñan la jurisdicción civil en el País Vasco. En la actualidad, esta oferta, en el caso de los jueces, se incluye tanto en el plan estatal como en el plan autonómico de formación continuada mediante la fórmula del curso de formación a distancia de seis meses de duración. En las dos últimas convocatorias, el seguimiento del curso de formación a distancia ha tenido una reseñable aceptación, habiéndose extendido la certificación de superación a favor de 71 de las juezas y jueces participantes. Quiero traer a colección esta actividad porque en ella hemos participado integrando el claustro académico, los profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, que van a actuar esta mañana como ponentes en esta jornada, además del profesorado de la Universidad de Deusto y de los magistrados que integramos la Sala de lo Civil del Tribunal Superior. La experiencia vivida en la impartición de este curso de formación especializada me permite pensar que será más probable la obtención de un buen Derecho Civil Vasco si los juristas de la Academia y del Foro, al abordar la interpretación de las normas y la integración de los proyectos legales, nos comprometemos en la generación de expectativas compartidas de entendimiento al servicio del principio de paz jurídica. A ello contribuye, sin duda, la celebración de la jornada que ahora inauguramos. Muchas gracias por su atención. Orain, Juan Bautista Medizabal, Escalaria Reina, discípulos y pusco a copresidente Diote, Iza. En un angustio, eta un guetori. Diputatuna usía y Manuel a diputatua. Escala Autonomia Arquídeco, si Ausitegui Nagusiko Presidente A. Escala que Arico, Universidad de Cosus, en Bidefaculta de, de Canoa, La UNAC, La unac de Noc. La Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País se honra en haber participado directamente en el proceso que, has, que se ha llevado en la formalización de la Ley de Derecho Civil Vasco. Escala que en el en ohorea da Euskal Zuzenbide Zibilaren legea formalizatzera eraman duen prozesuan zuzenean parte hartu izana. Gure estatutuek orain berreun eta berrogeita marrute idatzi ziren. Euskal Herria zen eta da gure elkartearen lanaren sujetua eta helburua berriz arkia eta modernoa, bai orduan eta bai orain. Elkarte honen helburua hola esaten du gure Dokumentuak Euskal Herriak zientziekiko, arte eta letra ederrekiko duen joera eta zaletasuna lantzea, ohiturak zuzendu eta fintzea eta euskaldunen arteko batasunak gehiago sustatzea da. Helburu horretara zuzenduko ditu Euskal Herriaren aurrerapen ekonomiko, sozial eta kulturala bultzatzen duten jarduera, azterketa edo ikerketa guztiak eta herriaren hizkuntza Lege, oitura, eta usadioac, eta historia, astersen jarreitukodum. Por tanto, dentro de los fines de la vascongada está precisamente llevar a cabo cualquier actividad que sea en beneficio de nuestras leyes. Nuestros estatutos, en su artículo primero, con una antigüedad ya de 250 años, proclaman que esta sociedad tiene como finalidad corregir y pulir las costumbres y estrechar más la unión entre los vascos. A tal fin, promoverá toda actividad, estudio e investigación que contribuya al progreso económico, social y cultural del país, continuando con sus tradicionales sobre su lengua, sus leyes, usos y costumbres y su historia. Gure statutu en aguindu orija reitus, euskale real en adiski en el cartiak, euskal sus envides se villaren legia, formalis acecó proceso anjar mile bederatzireun eta iruriko gehieta emezortzian, Bizkaian antolatu zen foru zuzenbidearen astea. Gero jarri zen martzan Euskal Zuzenbidearen kongresua, zuzenbide zibila aztertzeko mintegi baten zorrerarekin. Donostian egin itzena, mile bederatzireun eta laro gehieta bian eta mile bederatzireun de laro eta laro Euskal Herren adizkiden elkartearen zuzenbide zibileko sekzioa sortu zen. Euskal Garapen zibileko lege Gattazkei buruzko jardunaldia antolatuta. Bimila garren urtean, elkarteak erreforma legearen aurre proiektuan parte hartu zuen antzuko itzarmen baten barruan. 2008 eta sortzian, beste lankiretza itzarmena zinatu zen Eusko lege biltzarrerakin eta araba bizkaia eta gipuzkoako batzar nagusiekin. Kontratuei buruzko, zuzenbide zibil historikoaren esparruan, hiru urteko ikerketa egiteko, geroago Eusko legebiltzarrak osatu eta luzatu zuena. 2000 eta amalauko abenduaren beratzean, azkeneko itzarmena zeinatu genuen Eusko legebiltzarrekin, eta foru zuzenbide zibilaren arloan, bi erakundeen artean lankidentzan jarraitzea xede zuena. Itzarmena bi urtekoa zen, eta bost bimila eta hamabost lege berria zela eta Euskal Zuzenbide zibileko gaiak aratzea aurrikusten zuen. Bilboko Euskalduna jauregian azaroaren bian eta iruan hogeita ogei bat garren mendeko Euskal Zuzenbide zibila bimila eta hamabosteko legetik etorkizuneko garapenetara izenburuarekin egindako jarduneltan gauzatu zen hori. Taliko emumuz ditzo, Siguiendo el primer precepto de nuestros estatutos, la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, con su elenco de prestigiosos juristas, ha trabajado en el proceso de formalización de la Ley de Derecho Civil vasco. En el año 1978 se organizaba en Vizcaya la Semana de Derecho Foral. Después, en 1982, se celebró el Congreso de Derecho Vasco en Donostia y se realizó un seminario dedicado al estudio del derecho civil. En 1988 se creó la sección de Derecho Civil de la Vascongada, organizándose la jornada sobre conflictos de leyes en el desarrollo civil vasco. Y en el año 2000, la Vascongada colaboró en la elaboración del anteproyecto de ley de su reforma, en el marco de un convenio concertado con el Gobierno vasco y las tres diputaciones forales. En 2008 se suscribió otro convenio similar para llevar a cabo una investigación por espacio de tres años sobre el derecho civil histórico contractual, completado y prorrogado por parte del Parlamento vasco posteriormente. El convenio de dos años de duración incluía desarrollar las materias de derecho civil vasco con motivo de la nueva ley 5-2015. Esto se materializó en la organización de las jornadas tituladas El derecho civil vasco del siglo XXI de la ley de 2015 a sus desarrollos futuros. Tuvieron lugar los pasados días 2 y 3 de noviembre en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Beste al de da guay curra, legi on y ere aipatu nega aspico aldean, euskal en adiski el cartea du, duela berre un marurte sortutako iru esku ba, batuaka Araba piskai eta kipusko Goiko aldean y eta adarrak daude. Hacemos también mención al anagrama, al anagrama creado precisamente para la nueva ley, en cuyo pie se identifican las tres manos unidas que simbolizan la unión de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa en el Irurak Bat, que se conformó hace 250 años por los fundadores de la Vascongada. De estas manos surge el árbol con sus ramas. ...sugiriendo la idea creada por el genio de Néstor Bastarechea... ...también socio de nuestra sociedad... ...que refleja el anagrama del Parlamento Vasco. Verás, posgarriada Gurel Cárter en ...denon artean jarraitzea sortutako el buruekin. Bukatzeko, eskerrakeman de denoi... ...ona etortzeagatik... ...eta jardunaldiau eman correizango galakuan... ...geure arauen ezagutza eta practikan jartzea... aberastuko duten itxaropenarekin. Ezkerrik asko eta aurrera. Eta orain, Juana Goizueta, Euskal Herriko Universitateko, zuzen fakultateko Dekanari emango diote hitza. Gipuzkoako diputatu nagusi jauna, Euskadiko Justizia Ozitegi nagusiko, nagusiko presidente jauna, gobernantzako aldun jauna, Euskal Herriaren adizkiden elkarteko gipuzkoako presidente jauna, jauna Andreak, guztio, eske, egunon guztioi. Leni gaur hemen egoteko gonbidapena luzatzeagatik, gipuzkoako diputatu nagusi jaunari eskerrak eman nahi dizkiot. Neretzat plazerra eta hori handia baita, ekitaldi honen aurkezpenean parte hartzea. Al servizio de la sociedad son funtiones de la universidad, la transmisión y crítica de la ciencia y de la cultura, La difusión y transferencia del conocimiento al servicio de la cultura y del desarrollo económico, la difusión del conocimiento y de la cultura. Hauek dira Euskal Universitate sistemaren oinarrizko helburuak. Zientziak, humanitateak, teknikak, arteak eta kulturak sortu, garatu, transmititu, zabaldu eta kritikatzea. Universitate publikoak UPV EHU bere gain hartutako zerbitzuek Euskal Gizartearen premie erantzuteko asmoa dute. Bai eta historiak eta aldaketa sozioekonomiko, politiko eta kulturalek ekarritako premia ere. Kultura eta zientzia universalaren jakintza ere zabaltzeko ardura du gizartean. Eta euskera eta euskal kultura bultzatzen ditu bereziki. Euskal Herriko Unibertsitatearen sorrerarekin Gipuzkoako lurralde historikoak unibertsitate ikastegiak izateko aukera sendotu zuen. Dena den lehendik ere baziren ikastegiak eta horietatik omengo kampusean ibaetako kampusean hain zuzen ere lena zuzenbide fakultatea izan zen. Donostiako zuzenbide fakultatean jantzi eta prestatu izan dira Gipuzkoako legelari moduan ari diren asko eta asko. Batzu gainera Gipuzkoako Aldendia Aldundian bertan gainera. Gipuzkoako kampusa Donostian eta Eibarren kokatzen dena unibertsitate gune sendoa da eta Gipuzkoako gizarterekin eta hurbileko enpresa ingurunearekin konpromisoa mantentzen du. Beti mugimenduan dagon gizartean zerbitzura. Eta Gipuzkoan lurraldi historiko honetan kanpusa eraikitzeko lanetan beti lagun izan du Gipuzkoako aldundia. Eta lankidetza horretan jarraitzea eta sakontzea da zuzenbide fakultadearen naia. Gaur ona bildu gaituen gaira urbilduz, abia puntu hemen jarri behar da. Unibertsitate publikoak aspaldian egoki jozuen zuzenbide zibila jorratzeko sail berezi bat egotea konbenigarria zela zalantzarik gabe. Gogoratu behar da herrien ezaugarri gisa, hizkuntza eta kulturaren parera aipatu eta jartzen dela ere zuzenbide zibila. Eta legelarien ezik eta bermatzeaz gain, ikerketa lanetan ari aspalditik gure fakultatean, zuzenbide fakultatean, zuzenbide zibila saia. Gipuzkoako zuzenbide zibilari buruz, aurreko belaunaldietatik aipa daiteke, zilean apalategiren lana la Comunidad Foral de Pastos de Gipuzkoa. Baina bereziki Álvaro Navajas Laporte doktoraren lana la ordenación consuetudinaria del caserío en Gipuzkoa. Eta ondoren zuzenbide fakultateko dekano izan zen García Canteroren mintegiak Gipuzkoako zuzenbide zibilari buruz. Gaur egun parekotasunik gabe Euskal Herriko eta baita Gipuzkoako zuzenbide zibilari buruz Jacinto Gil Rodríguez irakaslearen inguruan sortutako eskola garatu izan ditu ekarpen zientifiko nagusienak. Ikusik besterik ez da saileko web horrian erakusten diren lanen zerrenda. Zortzi liburu monografiko eta beste irurogeita amabos ikerlan liburetako kapitulo eta artikuluk osatua. Eta aldundiaren eta zuzenbide zibila saiaren artean ere harremanik egon dela jakin badakit. Zehazki indarrean izan den Gipuzkoako foru zibila iru barra mila bederatzireun talaro geita emedetzi legeak, aldundiak eskatu eta saileko irakasleek egindako sosten bat du oinarri eda jurburu. Alegia lan teknikoa gure fakultatean Euskal Herriko Unibertsitate Publikoko zuzenbide fakultatean egin zen. Eta probetzu ikusi barkatu izan da Gipuzkoako nekazal ere gure unibertsitate publikotik eta gure zuzenbide fakultatetik datoz jardunaldi hauetan parte hartuko duten hainbat izlari. Eta antolatzaileen erabakia egokia eta zuzena izan da, aditu prestatuagorik nekez topa daitezke. Parte hartuko duten irakasle horien kalitate teknikoa eta ongi egitea ezagunak eta errekonozituak baitira estatu guztian. Eta ez bakarrik euskal zuzenbide zibilari buruz baita zuzenbide zibileko beste gai askotan ere. Gaiaren gaurkotasunaren eta gizartean izango duen eraginaren garrantzia frogatu biharrik ez da. Legea berak oiturari buruz esaten du nabari ez bada frogatu egin behar dela. Kasu honetan Euskal Zuzenbide Zibilari buruzko legeak garrantzi nabari duela. Gipuzkoako eta Euskal gizarte osoarentzat inork ezin du zalantzan jarri. Eta ja bukatzeko berriz gogorarazi nahi dut, agintari eta botere publikoek beti eskura duten bidea unibertsitate publikorantz. Unibertsitate publikoa guztiona da. Eta bertan lanean ari garenok, agintari politikoen eta gizartean zerbitzura gaude. Hori baita gure izate arrazoia. Beti ateak zabalik, gure esperientzia teknikoa eta gure eskarmento praktikoa guztien esku jartzeko eta gipuzkoako lurraldeak dituen beharri konponbideak diseinatzen laguntzeko. Mil esker, eskerrik asko guztioi zuen arretagatik. Bueno, antes de dar paso al café, si quisiera hacer dos apuntes. Uno, toda la jornada de hoy se va a grabar y se va a poner en youtube a partir de mañana esperemos si no es mañana será pasado para que cualquiera pueda visionar y también se va a editar con todas las eh, ponencias de esta mañana también bueno pues algún libro o alguna edición digo por, por aquellas personas que ya he visto que estáis cogiendo apuntes ¿eh? simplemente eso bueno pues ahora ya vamos eh, si os parece a café es el casco.